Los secretarios de gobierno de 6 municipios no asistieron al debate de control político en la asamblea departamental sobre la ola invernal. El diputado Hernando Pozo los catalogó como irresponsables con la comunidad. Como irresponsable, catalogó el diputado del departamento de Arauca, Hernando Pozo Parales, a los secretarios de gobierno municipales que no asistieron al debate de control político en la asamblea departamental sobre la ola invernal que se está presentando. Registro ante la corporación y ante los medios de comunicación y ante la opinión pública mi desacuerdo y mi preocupación y el reclamo que les hice en la asamblea departamental en la no participación. Es que los secretarios de gobierno son los primeros garantes ante sus municipios para contener esta ola invernal y el tema de desastres naturales. Son ellos los que tienen la primera escala de valor, la responsabilidad para que luego se lo hagan conocer y no venir a la asamblea departamental a un debate tan importante donde se asignan los recursos, donde se hacen las transferencias, donde se hacen las adiciones y donde se hacen los reclamos como control político y no vengan. Eso me tiene indignado. Según el diputado del departamento de Arauca, Hernando Pozo Parales, el único secretario de gobierno municipal que asistió fue el del municipio de Arauquita. Pero por lo menos hizo presencia el secretario de gobierno de Arauquita, que yo lo manifesté, como también escuchar al gobierno departamental sobre toda la ponderación, sobre toda la situación que se está presentando, que es reiterativo, es año a año viene sucediendo esto, donde necesitamos un concurso de opinión y de ideas desde la misma asamblea, desde los consejos, desde los alcaldes, desde el gobernador y desde el gobierno nacional, para que de una vez por todas el departamento tenga una respuesta mediática, por lo menos, en atención del desastre. El líder político también hizo un llamado a los gobiernos para que entreguen un informe detallado para cortar de raíz dónde se están presentando los daños en temporada invernal. Colombia y Arauca en especial está sobrevaluada en el tema de desastres y en los temas de las olas invernales, de nuestras cuencas hidrográficas y sobre todo el daño ambiental que le hemos hecho a los ríos y a los caños que vienen desde la cordillera oriental. Arauca tiene un recurso hídrico inmenso, pero también en estas épocas es un desastre para el departamento de Arauca. Tenemos estudios por doquier, lo que hay es que aplicar los recursos donde deben de aplicarse, pero ¿cómo no voy a estar preocupado, honorables medios de comunicación, si tenemos 9 máquinas y de las cuales no sirven sino 2 o 3? Hombre, ¿qué respuesta le podemos dar a la gente que cuando necesitamos realmente las máquinas, las retroexcavadoras, las volquetas, pues no sirven? Esa cosa no puede seguir sucediendo. En el municipio de Arauca no se le podría realizar el dragado al río Arauca debido a que este afluente es binacional. En el caso de Arauca es cierto, en el río Arauca es binacional, es la frontera entre Colombia y Venezuela, porque todo lo que hagamos en dragado a la ladera de la parte que le corresponde a Colombia afecta literalmente la frontera de Venezuela, el lado derecho o el lado del frente del río Arauca, porque resulta que todo lo que usted haga en este sector desafortunadamente afecta, por lo que es un río cambiante de muchas curvas, afecta literalmente a la hermana República de Venezuela, y eso es un convenio binacional para poderlo hacer. Los diputados del departamento de Arauca quedaron en la misma debido a que no existe un informe detallado por parte de cada municipio del departamento de Arauca en materia invernal.